hasta la Municipalidad de Lima para recibir otro reconocimiento de parte de la autoridad municipal. Esto es el quinto día entonces de recorrido desde su encendido en Ayacucho y que terminará pues mañana el 1 de noviembre para dar paso ya a la inauguración de los Juegos Bolivarianos en el distrito de Miraflores. Recordar simplemente que este símbolo de los Juegos fue recibido por el propio presidente del Legislativo, Víctor Isla, en la víspera, y la antorcha fue conducida el día de ayer por el atleta Ronald Evans, quien luego le entregó a las parlamentarias Zenaida Uribe y Luisa María Cuculiza. Fue una ceremonia también cargada de sentimiento y donde también estuvieron presentes estos más de 100 deportistas de la delegación peruana. Hace unos instantes hemos visto la partida desde la Plaza Bolívar hacia Palacio de Gobierno, donde ya se ha dispuesto todo para recibir a la delegación que viene del Congreso, portando la antorcha a la congresista Zenaida Uribe. Y aquí en Palacio de Gobierno, junto a todos los deportistas y los medios de prensa que aguardan ya la llegada de esta delegación, en Palacio de Gobierno se va a realizar otra ceremonia de homenaje. La antorcha bolivariana sigue marcando el camino hacia el pebetero, que se instalará por unos instantes aquí en Palacio de Gobierno. Una antorcha que será encendida, marcando pues el inicio de alguna forma de esta competencia que no hace más que hermanar a los países bolivarianos, países congregados por un mismo sentimiento de independencia, de gesta revolucionaria y militar. Aquí en Palacio de Gobierno, el presidente de la República, Ollanta Humala, los recibirá a estos deportistas y a la delegación que viene del Congreso de la República, que participarán en los primeros Juegos Bolivarianos de Playa Lima 2012, que se realizará del 1 al 11 de noviembre en el distrito de Miraflores, también teniendo, por supuesto, diversos escenarios en competencia que se van hacia el Callao, como La Punta, la Isla San Lorenzo, Playa Punta Rocas, Cantolao y el circuito de playas de la Costa Verde. Vemos ya en los exteriores, frente a Palacio de Gobierno, se encuentra ya toda la delegación de deportistas. En tan solo instantes estarán haciendo su ingreso aquí al patio de honor. Se está disponiendo ya de todo lo necesario para que ingresen. Previamente lo hacen algunos reporteros gráficos, quienes van a tener a cargo registrar estos momentos en que se rinde homenaje a la antorcha olímpica. Vemos ya el ingreso de las primeras autoridades, el Instituto Peruano del Deporte. Y a continuación se encuentran pues la congresista Zenaida Uribe, Luisa María Cuculiza y también nuestra deportista, quienes están llevando en mano la antorcha olímpica. Esta es una transmisión en vivo a través de la señal de TV Perú. La antorcha olímpica continúa su recorrido y ha llegado ya a Palacio de Gobierno. Frente a la Casa de Pizarro se ve ya un panorama muy colorido que ha generado también la expectativa de algunos turistas y ciudadanos que a esta hora de la mañana recorren el centro histórico de Lima. Ingresa de esta forma entonces la bandera nacional, que es llevada en brazos por parte de esta delegación de deportistas. Inician su ingreso a Palacio de Gobierno, mientras que al otro extremo, en la parte baja de las escalinatas, vemos la presencia ya de la ministra de Educación, Patricia Salas, acompañado
o acompañada de otras autoridades del Instituto Peruano del Deporte. La congresista Zenaida Uribe también ha tomado ya su ubicación respectiva junto a la congresista María Luisa Cuculiza. Los deportistas empiezan a realizar su desplazamiento por los laterales del patio de honor de Palacio de Gobierno. Como hemos mencionado, el presidente de la República los recibirá y rendirá en el homenaje respectivo a la antorcha bolivariana que inició su recorrido en el Santuario Histórico de la Pampa del Aquino en Ayacucho el 26 de octubre. Después de esa partida en Ayacucho, el destino próximo fue el Complejo Deportivo Niño Héroe Buenilla del Distrito de Miraflores, donde se llevó a cabo la ceremonia, donde se llevará a cabo la ceremonia de inauguración el día de mañana. La delegación en pleno, conformada por más de 100 deportistas, están tomando ya sus ubicaciones respectivas en las escalinatas que nos conducen a la puerta principal de Palacio de Gobierno para dar inicio a esta ceremonia protocolar y de homenaje a la antorcha bolivariana. El presidente de la República, por supuesto, el día de mañana estará también inaugurando estos Juegos Bolivarianos en el distrito de Miraflores. La inauguración se tiene prevista en el parque temático de este distrito y como escenarios complementarios de las competencias tenemos playas y complejos acuáticos, complejos de espacio abierto también, no solo en Miraflores, sino también en el Callao. Bien, se va a dar inicio entonces a la ceremonia. Ya se encuentran aquí en Palacio de Gobierno, en el patio de honor, los 120 deportistas de la delegación peruana que participarán en los primeros Juegos Bolivarianos de Playa Lima 2012. Algunas autoridades del Instituto Peruano del Deporte, con su presidente Francisco Bosa a la cabeza, también ya se encuentra en estas escalinatas. En la puerta de ingreso a Palacio de Gobierno, la ministra de Educación, Patricia Salas, que estará acompañando al presidente de la República, Ollanta Humala, quien hoy rinde un homenaje a la antorcha bolivariana que inició su recorrido hace 5 días en Ayacucho. Son 1.500 deportistas participantes de 10 países. Hay que recordar un poco de qué países estamos hablando: de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Venezuela, Guatemala, República Dominicana, Paraguay, El Salvador, también en calidad de invitados, Panamá y por supuesto Perú. 9 escenarios donde se desarrollarán las competencias y más de 100 deportistas que representarán a nuestro país. Tenemos también en imágenes, además de las autoridades que hemos mencionado, a José Quiñones, presidente del Comité Olímpico, y también al representante del Comité Olímpico Internacional en Perú, Iván Divos. Ellos acompañan a Francisco Bosa, presidente del IPD, y a la ministra de Educación, Patricia Salas, quienes también se encuentran junto a los deportistas, son las congresistas Zenaida Uribe y María Luisa Cuculiza, quienes han realizado su desplazamiento desde la Plaza Bolívar del Congreso de la República con dirección al Patio de Honor de Palacio de Gobierno. En breves instantes, entonces, se realizará esta ceremonia rindiendo homenaje a la antorcha bolivariana. Y mañana, finalmente, se inaugurarán los primeros Juegos Bolivarianos de Playa Lima 2012.
que recordar que estos jóvenes son representantes de la delegación peruana y junto a los otros 1.500 deportistas de los 10 países participantes estarán disputando medallas en deportes como los de agua abierta, esquí acuático, canotaje, remo, vela, apnea dinámica, pesca submarina, natación con aletas, fútbol playa, entre otros deportes. Estamos tan solo a instantes de que se dé inicio a esta ceremonia donde se rendirá homenaje a la antorcha olímpica, esta antorcha bolivariana que sigue marcando el camino hacia el pebetero que quedará instalado aquí en Palacio de Gobierno y posteriormente se trasladará hasta la Municipalidad de Lima, donde también recibirá un homenaje por parte de la primera autoridad capitalina. Como lo mencionó en su momento Víctor Isla, presidente del Parlamento, esta es una competencia que hermana una vez más a los países bolivarianos, países que lograron su independencia tras la gesta revolucionaria y militar independentista promovida, ideada y realizada también por Simón Bolívar, el Libertador. Esta es una transmisión en vivo y en directo desde Palacio de Gobierno, que en esta mañana reúne a toda la delegación de deportistas peruanos que nos representarán en los Juegos Bolivarianos de Playa Lima 2012. Unos juegos que tienen una connotación especial, que se realizan entre países hermanos y también países invitados. Hay que destacar que en estos Juegos Bolivarianos de Playa participan 11 comités olímpicos nacionales, de los cuales 7 son pertenecientes a la Organización Deportiva Bolivariana, mientras que 4 son invitados. El recorrido, como hemos visto hace unos instantes, partió desde la Plaza Bolívar del Congreso de la República. Ya se encuentra aquí en Palacio de Gobierno, pero desde hace 5 días esta antorcha ya viene recorriendo diversas ciudades. Un recorrido que se inició en el Santuario Histórico de la Pampa del Aquino. El presidente de la República, Ollanta Humala, junto a la primera dama de la Nación, Nadine Heredia, y el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, ya se encuentran también junto a los deportistas. Se da inicio entonces a esta ceremonia. Previa a esta ceremonia, en estos momentos, tanto el presidente de la República como el presidente del Consejo de Ministros que es saludan a las autoridades que se han congregado en Palacio. Analí Gómez. Analí Gómez portando la antorcha olímpica está realizando su desplazamiento por el patio de honor de Palacio de Gobierno. La Asociación Surfista de Profesionales, torneo que forma parte del circuito de la ASP. También ha ganado la triple corona norteamericana.